Hola, bienvenidos a un nuevo video de Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo reto. Las caricaturas forman parte de nuestra infancia y crecimiento. Son tan importantes en la vida de cada uno que dependiendo de los dibujos animados que mires, serán las acciones y forma de pensar que vas a adoptar en la vida real. Aunque no lo creas, también influyen. Pero lo más importante de ellas es que logran desconectarnos un momento de la realidad para causarnos diversión y que olvidemos algún momento difícil por el que estemos pasando. Es por eso que el día de hoy les traigo el siguiente reto. A continuación les mostraré los logos de diferentes caricaturas populares de nuestra infancia. Tu deber en este reto será adivinar de qué caricatura es. Tendrás 10 segundos para hacerlo y si es necesario puedes pausar el video. Juega con tus amigos. El que pierda le debe una fiesta sorpresa al ganador. ¡Comencemos! ¿Sabías que los Rugrats en los años 90 fue considerada como la mejor serie de Nickelodeon? Logró tener su propia estrella en el pasillo de la fama y también fue la primera serie animada de Nickelodeon en tener su propia película en pantalla grande. ¿Sabías que al igual que su creadora, Steven es un gran fan de los videojuegos? Si has visto la serie, habrás notado que posee un Nintendo GameCube, un Nintendo 64 y un Game Boy. Es todo un gamer. En uno de los capítulos se muestra la licencia de conducir de Bob Esponja y en ella nos podemos dar cuenta que su fecha de nacimiento es el 14 de julio de 1986, por lo que actualmente Esponja debe tener alrededor de 33 años. Cada una de las chicas cuenta con un poder especial. Burbuja puede entender muchos idiomas y hablar con los animales. Bombón puede congelar objetos con su aliento. Sin embargo, Bellota no tiene ningún poder especial que la haga única. Uno de los personajes más polémicos y divertidos es el maestro Roshi. Es el ser humano más fuerte en Dragon Ball y su transcurso en la serie nos ha puesto a pensar cuántos años tiene. Al final de la serie cuenta con 354 años, esto gracias al agua sagrada que bebe. Tal vez te has puesto a pensar en qué se habrán inspirado para crear el extravagante look de Wanda. El creador se inspiró en Vilma, un personaje de los Picapiedra. Tienen un look parecido y ambas son el personaje maduro de la relación. ¿Recuerdas esta caricatura? Terminó su transmisión hasta el 2009 contando con 79 episodios. Sin duda, ver esta serie nos hizo pensar en nuestro amigo imaginario ideal. Los Thundercats fue una caricatura ochentera que estaba dirigida tanto a niños como a padres de familia. Cada uno de los episodios era revisado por un psicólogo, quien tenía que asegurarse que incluyera no solamente acción y aventura, sino también contenido moral. En cada episodio de la serie hay un caracol escondido que aparece durante un par de segundos, esto volviéndolo un reto para los fans de la serie. ¿Y tú? ¿Lograste encontrar al caracol en todos los episodios?
¿Recuerdas a Porky de los Looney Tunes? Al principio no estaba planeado que fuera tartamudo, pero debido a que su actor de voz lo era y en diferentes grabaciones lo demostraba, decidieron que el cerdito fuera tartamudo igual que quien le daba vida a su voz. Hola de nuevo amigos, ¿lograron reconocer todas las caricaturas? Espero que se hayan divertido y se hayan llenado de nostalgia. Si quieres ver más videos de este estilo, no olvides dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Esto fue todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Saludos para Enavid y su amigo Miguel. Saludos para Señor Tele, Víctor Said González, Sonic Play Game, Brian Chávez, Jesús Enrique Toscano, David Vélez, El Choco Esqueda, Elsa Cueva y un saludo para Daniel Tarco. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides suscribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.